Cambio de guardia. Una conexión más y podremos usar el campo de fuerza del teletranudo para proteger la base. Eso espero. Los predacones han hecho hoyos en las paredes todos los días. ¿Y esperabas que tocara amablemente el timbre? ¿Listo, Rinox? Ahora va a disfrutar. La tecnología Autobot es distinta. Mezclar las dos es difícil. Ah, ahí quedó el plan A. ¿Eso significa que hay un plan B? Tenemos que recuperar a Centinela. ¿Pero qué te has vuelto loco? La base quedó hecha a pedazos y bajo el agua. Por eso necesitamos ayuda especial. Optimus a lobo plateado, ¿escuchas? Aquí, lobo plateado. ¿Has visto alguna señal de mantarraya? Temo que no. Me parece que debe estar dentro de la zona de invisibilidad de Megatron. Abandona la búsqueda y regresa enseguida. Ahí quedó el plan B. ¡Sabía que no podíamos contar con ese cabeza de ostra! Tal vez haya otra forma. ¿Pero qué es esto? Además de ser espantoso. Es un vehículo subacuático aliento de basura. Se opera con pedales. Es silencioso y no deja rastros de energía. ¡Qué astuta! ¿Con eso bastará? Pues claro. ¿Y cuándo zarpo? Tú no irás. ¡No! Si creen que voy a entrar a esa bola para playa Predacon... ¡Se te cruzaron los cables, grandioso líder! Araña Negra no sabría qué buscar. Y eres el único que cabe adentro. ¡No, señor Diabla! ¡No seré una rata mojada! Sin un programa de escudo que rodea a la base, quedamos en una posición defensiva. Esa guerra podría seguir para siempre. Y nunca volveremos a Cybertron. ¡Tenías que usar como pretexto a Cybertron! ¡Está bien lo que digas! ¿Y tú de qué te ríes, manchitas? Solo pensaba que contigo dentro sería un lindo juguete para gatos. Nos acercamos al área del blanco. ¿Cómo estás ahí, Datatrampa? Estoy entumido y mareado. La próxima vez que ese primate grandulón vuelva a pedirme un favor, lo voy a golpear tan fuerte que le doy el asco. Estamos sobre el blanco. Hora de la caída. ¿Caída? ¿Podrías recapacitar? ¡No! ¡Rayos y centellas! ¡Más vale que esto funcione! ¡Digamos que esto es una genialidad!
Lobo plateado, rata trampa, ¿cómo te encuentras? ¡Oh, mejor dime, rata pez! Ya era hora de que tu amiga Predacon hiciera algo que funcionara. Sí, mi amada tiene muchas habilidades. ¿Ves señal de los restos? ¡Oh, sí, hay bastantes! ¡Todo está destrozado! ¡Oh! ¡Esto le llamo tener suerte! ¿Encontraste la centinela? Creo que sí. Casi no se ve la nave. Entraré a revisar. Dame unos cuantos minutos. De acuerdo. ¿Quién dijera que resulta tan sencillo? ¡Ay! ¡Qué miedo! No, tranquilízate. Es solo una pequeña viborita marina. Nada para sentir pánico. Ahora sí siento pánico. Pero si me quitas a ese cangrejo de la espalda, me apartaré de tu camino. Está bien, pero rápido. Rata trampa, ¿qué ocurre ahí abajo? ¿Qué pasa? Ah, sí, ¿qué ocurre? Megatron a infierno. ¿Cuál es su orden, Alteza? Bueno, al parecer algo interfirió con un intento de los maximales por recuperar a Centinela. Vayan a sus posiciones designadas. Sí, Alteza. Esta es la última vez que interfieres con mi diversión.
Hablas mucho para ser un cangrejo. ¡Nada como motivarte con excelentes condiciones de trabajo! ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Éxito! ¡Ah, diablos! Llegó el momento de apagar las velas y salir de esta tierra. ¡Al cielo! ¡Pero dónde estabas, perro malvado! ¿Tienes a Centinela? Buen trabajo. ¿Qué pasó ahí abajo? ¿Qué pasó? ¡Rampante pasó! Él y Mantarraya están enfrentándose cuerpo a cuerpo en el fondo del lago. ¿Y ahora quieres sacarme de aquí? Sí. Sí, claro. Esta carga está un poco pesada. ¡Avispanito, ayudarás! ¡Avispanito 1, maximales 0! ¡Rampante triunfo! ¿Dónde estará? ¡Ahí! ¡Sepultado entre las ruinas! ¡La vida me premia! ¡Vamos, vamos! ¡No es que mejor! ¡Tonto! Prepárate, retrógrada. Lleva esto al jefe insecto. Yo me encargaré de estos maximales. Si Sentinel hace feliz a Megatron, eso también hace feliz a Avispanator. ¡Qué amables fueron por sacarlo del agua por nosotros! ¡Tal y como dijo el jefe que lo haría! Terminemos esto fuera del agua. ¡Dale mis saludos al cielo del horror! ¡Qué demonios! ¡No te he buscado como un loco! ¡Rápido! Tenemos que buscar a Avispanator. Fuera de mi camino. Tengo un trabajo que terminar. ¡No! Avispanator tiene módulo de control centinela y Megatron le pone las manos en un... ¡Esa es su guerra! Yo tengo mi propia guerra. Tal vez deberías recordar lo que significa ser maximal si te atreves a usar ese nombre de nuevo. ¡Ya, Tórtolo! ¡No gastes saliva! ¡Él siempre hace lo que quiere! ¡Ven! ¡Vayamos tras Avispanator! ¡No!
Megatron dará un premio al Hispanator por la victoria sobre los Maximales. Dará vacaciones a Hispanator. Por cargar el módulo, vuela más lentamente. ¿Tienes fuerza para la acrobacia? Ay, sí, pero... ¿qué? Acércate lo más que puedas. Ah, Avispanator tiene un buen día. No ha recibido ningún tiro. ¡Ay! ¡Ahora o nunca! ¡Deberíamos jugar al disco en las alturas! ¡Qué bien vuelas, muchacho! ¡Dame el módulo o morirás, Maximal! ¿Lo quieres, Predacon? Ahí lo tienes. Ya me cansé de cargarlo. ¡Sin trucos! ¡O te destruiré! ¡Yo voy a cuidarlo! ¡Regresa y pelea, plaga! ¡Ah, sí! ¡Mejor juguemos a que me perseguías! Parece que esos torpes payasos tienen problemas. ¡Mantarraya! ¡Maximizar! Pidió ayuda, lo rechazaste. También fue un accidente. Eso es cierto. Estaba ocupado con Rampante. Si no estuvieras dañado, te revolvería los circuitos. Que eso no te detenga, primate. Ah, déjamelo, óptimo. Yo voy a decir... Sabía que salvar tu pellejo era un error. Trata, trampa. Bueno, diría que técnicamente me salvo. Ay. Gracias. Parece que sí nos ayudaste después de todo. No te pongas sentimental conmigo. ¡Claro que no! También nos costaste una gran ventaja estratégica. Por eso no puedes seguir actuando como independiente. Te necesitamos, Maximal. Lo pensaré. A este equipo le hace falta algo. ¿No? Sentinela activado. Sentinela activado.